Gracias por sintonizar este Pando Canal. Hoy vamos a aprender a hacer la letra N de la tipografía Pando Sans Pocket. Y como siempre, vamos a trabajar con algodón 8-6 y aguja doble cero de metal. Vamos a arrancar haciendo 43 cadenas. Yo acá cuento el nudo inicial: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. La número 43 es una cadena de altura, así que vamos a trabajar a partir de la 42 por la espiga posterior y vamos a realizar 12 medios puntos uno en uno. Yo ahí ya tengo 1, 2, 3, 4.

El punto número 13 y el punto número 15 van a cerrar juntos en una disminución de medio punto saltando en número 14. 13 y 15 cierran juntos en disminución. Luego vamos a hacer tres medios puntos uno en uno. 1, 2 y 3. El punto número 19 y el punto número 21 van a cerrar juntos en disminución. 19, salteo el 20, en el 21 pico, lazo y paso, tengo tres arcos, lazo y cierro todo junto. A continuación vamos a hacer 10 medios puntos uno en uno. 1, 2, 3, 4.

en el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple de medio punto, tres medios puntos en un mismo punto de base. Ahí ya puse 1, 2 y el tercero. Y nos van a quedar 10 medios puntos uno en uno hasta el final. Ahí ya tengo 2 3 4 5 6 7 8, 9 y 10. Cadena al aire y antes de seguir te voy a mostrar cómo va quedando. Al principio no tiene gran forma de n, pero tiene el f que va a terminar siendo una n divina. Vamos a hacer la segunda vuelta. La cadena al aire, giro la pieza y vamos a volver tejiendo 10 medios puntos uno en uno.

en el siguiente punto vamos a colocar un aumento triple de medio punto. Tres medios puntos en un mismo punto de base. Tengo dos, tengo tres. En el siguiente voy a colocar un solo medio punto, uno en uno. Y en el siguiente otro aumento triple de medio punto. Dos, tres. A continuación vamos a volver haciendo nueve medios puntos. Ahí tengo uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 y 9. El punto número 23 y el 25 cierran juntos. Salteo el 24 en una disminución de medio punto. Luego vamos a hacer un medio punto en el punto que sigue. Y en el 27 y 29 van a cerrar juntos nuevamente en una disminución. Y finalmente nos van a quedar 11 medios puntos para terminar esta vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí va de nuevo el 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y 11. Cadena el aire y te muestro cómo sigue la cosa. Fíjate que ya va tomando más forma de N. Es indistinto para diestras y zurdas. Sí, lo importante es que cuando cosamos, empecemos a coser del lado interior. Siguiendo las indicaciones de este video, de una manera u otra queda de la misma manera. La última vuelta vamos a hacer 10 medios puntos uno en uno. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 13 van a cerrar juntos. El punto número 11 y el punto número 13, salteando el 12, cierran juntos en una disminución. Y ahora vuelvo a entrar en el punto 13. Me acomodo. Vuelvo a entrar en el punto número 13 y el punto número 14 lo salteo y cierro con el 15. Hago una disminución de medio punto entre el 13 y el 15. Luego vienen 9 medios puntos uno en uno tengo 2 3 4 5 6 7 8 y 9. Lo que sigue es un aumento triple de medio punto, tres medios puntos en un mismo punto de base. 1 2 y 3. Luego vienen tres medios puntos uno en uno. 1 2 3, y a continuación un aumento triple de medio punto. 1, 2, 3. Finalmente 11 medios puntos hasta el final. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cadena al aire, cortamos. Y este es el momento en el que le pones pausa al video y haces otra tapita o rebobinas y volvés a hacer otra tapita para tener las dos tapitas porque yo ya la tengo acá tejidita y lista para coser. Tengo una segunda tapita y las voy a superponer, voy a elegir cualquiera que me quede del frente. Acordate que diestra y zurda es exactamente lo mismo, la única diferencia es que empezás a coser siempre del mismo en el interior, en distinto lado, ¿sí? Empezás desde la otra punta. Y mucha atención acá, porque en las partes internas vamos a hacer deslizados y en las partes externas vamos a hacer medios puntos. Y ¿sí? esto es para que no se empaste la parte interna, porque es una pieza muy chiquita. Vamos desde el interior a visibilizar el primer punto de ambas tapas. Atravieso la aguja, paso la hebra y ya me voy al siguiente punto y arranco a hacer deslizados. Despacito. Esta es la parte que más lleva, quizás es, tardas más en coserla que en tejer las tapas pero es la mejor parte porque es la que le da forma a la letra. Vamos haciendo deslizados uno en uno, despacito, tiroñando de la espiga para que llegue al siguiente punto y no te frunza esa línea. Y al llegar a la punta voy a hacer un deslizado, pero no ahí, sino un poquito más arriba del vértice. Hago ese primer deslizado un poquito más arriba del vértice, giro la pieza y ahora sí voy a picar en el vértice para bajar bien pegadito. Entonces me va a quedar una marca muy, muy en punta. Y luego continúo con los deslizados en subida de la otra parte interna. Tengo dos, tres, así queda. Ven, queda súper en puntita ahí. Si no, va a quedar medio cuadrado y se te va a marcar. Tengo, ahí tengo cinco, ya perdí la cuenta de los deslizados, pero vamos haciendo deslizados. Uno en uno, que queden prolijitos. Ahí me había quedado uno un poquito más grande, pero dije, bueno, lo voy a dejar. No se nota tanto. La idea es que sean lo más parejos posibles, porque acuérdense que el ojo va al error. Sí, acordate que el ojo va al error y entonces se nota, y además puede salirse hacia afuera el punto, porque empuja hacia afuera porque es más grande. Y nos deforma la línea. ¿sí? Vamos a llegar con deslizados hasta la punta. Y una vez que llegamos a la punta, ahí me faltó uno más para la punta. Ahí va. Cadena al aire. Y no voy a picar en ese lugar. Voy a picar en el de al lado para que haga una pequeña curvita. ¿sí? Esa curvita es importante porque no es recto, sino que va curvito. Vamos a hacer medios puntos hasta la punta. Y en la punta a punta, acuérdate que ahora viene un aumento triple de medio punto porque es una esquina expuesta de medios puntos. Esa curva queda divina así. Si lo pones en el mismo lugar que el deslizado, te va a quedar recto. Y la idea es que ahí haga una bajada porque si no, no tiene mucha la forma de la n. Igual es indistinto casi que ni se nota, pero soy mañosa. Ahí voy a colocar los, los otros dos puntos que faltan de la esquina. Y luego vamos a bajar con medios puntos uno en uno porque es una parte expuesta hacia afuera. Siempre atravesando las, cuatro espiguitas de cada, de las dos espigas de cada una de las tapas, cuatro en total. Uno en uno. Si todo va bien, la cantidad de puntos debería ser exacta. No te debería sobrar ni uno ni faltar uno en alguna de las tapas, pero puede llegar a pasar y lo puedes mentir pasando dos veces por un punto para compensar. Un punto no te va a deformar la pieza. Así que no te preocupes si ves que justo no te da la cantidad de puntos, pero debería ser exacto. Al llegar a la punta y como también es expuesto, vamos a hacer un aumento triple de medio punto. Tengo dos y tres. Luego, como siempre, vienen dos medios puntos y uno más en la punta que acá debería ser esquina, pero como es combinada con deslizados, vamos a hacer un medio punto, cadena al aire, voy a girar la pieza y sobre ese mismo punto donde hice ese primer medio punto, voy a hacer un deslizado. Entonces ahí me queda súper recto y vuelvo a ir cerrando con deslizados. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Esta pieza no te recomiendo llegar hasta la punta para rellenar porque es muy difícil acceder aún con pinza. Así que yo ahí... Lo dejé un poquito y voy a empezar a rellenar. Como siempre, de a poquito relleno, vellón y voy empujando para ir rellenando. Si necesito más, voy a ir agarrando más, pero siempre de a poquito, porque si metes mucho de golpe, se va a pelmazar y te va a deformar la pieza. Y también corres el riesgo de que se te abran los puntos. ¿sí? Retomo la espiga, sigo tejiendo un poco más. Deslizo, deslizo, deslizo. De nuevo, al llegar al vértice, acordate que primero voy a rellenar, pero cuando lleguemos al vértice, acordate que es cuando vamos, es un puntito por encima, cuando volvemos es sobre el vértice. Relleno un poquito más. Y medio que se me había pelmazado, pero lo acomodé un poquito. y Voy a colocar ya un poquito de relleno en la esquina. Un poquito en la esquina. Retomo de espiga, ya ahí pongo el último deslizado sobre ese lateral. Y ahora me voy un puntito por encima del vértice. Deslizo, giro la pieza. Me queda súper recto ahí. Giro la pieza y ahí sí pico en el vértice. Y ahí vamos. Y ahora todo volvemos con deslizados. Si ves que te llega a quedar un agujerito como me quedó a mí. Yo ahí te lo voy a mostrar. Ahí me quedó un agujerito que se nota. Lo puedes después cerrar con un puntito con una aguja lanera en el mismo color y no se va a notar. Empiezo a rellenar bien la otra punta, la otra parte de la punta, porque después me va a ser difícil acceder. Acomodo. Retomo la espiga, sigo subiendo. Ahora puedo subir hasta el final porque esa es una recta y lo puedo rellenar tranquilamente con pinza o con aguja. Todos deslizados, es la última parte de deslizados. Ya queda poquito. Una vez que llegue a la punta, cadena al aire y voy al siguiente punto. No voy a picar en ese mismo lugar, pero antes voy a rellenar. Ahora sí, tranquila, agarro varios pedacitos de vellón y me voy a dedicar a llenar esa recta, esa diagonal, como quien diría. Relleno. Si la miras así como está, parece una Z, es como una Z mucho más grande, pero al ser n tiene que ser así. La Z quedó muy hermosa también. Retomo la espiga y ahora sí, ahí tengo la cadena al aire, la voy a acomodar y me voy al siguiente punto, no al mismo lugar donde está el deslizado y voy a hacer medios puntos hasta la punta. Puse dos. 3, 4, 5 y el sexto es la esquina. Que van tres medios puntos en un mismo punto de base porque estamos expuestos hacia afuera. Y ahí ya empiezo a bajar un poquito y después voy a rellenar esta curva de aquí arriba. Ahí tironeo. Como había llegado hasta arriba en la diagonal, pude avanzar un poquito más. acordate igual que los tiempos de rellenado son dependiendo de si estás rellenando con pinza o empujando con una aguja o con una lapicera. Si sí, la pinza tiene como más dominio y llega un poquito más lejos porque agarra el vellón. Entonces si estás rellenando con otra o con otro tipo de material o otro tipo de pieza eh, para empujar eh, tenés que hacerlo antes, o sea, vas a hacer rangos más cortos de costura y más espacios de rellenado. Continuamos tejiendo medios puntos hasta la punta. Y en la punta hacemos tres medios puntos porque es esquina expuesta. Y antes de terminar, voy a rellenar lo que falta, que es esta recta toda a lo largo. Ya había rellenado la esquina. Voy colocando pedacitos de vellón. Como siempre, yo suelo rellenarlo mucho, así que fíjate, vos decidí cuánto vellón querés ponerle. Anda tocando la pieza, lo importante es que sea uniforme. Si tiene poco o mucho, esa elección, lo importante es que sea uniforme. Que tenga en toda su extensión adentro, vellón y relleno. Ahí empiezo a guardar los hilitos, aprovecho y meto los hilitos para adentro. Esto también podrías haberlo hecho antes, puedes hacerlo antes de unir las piezas, entonces ya después te ahorras este paso, pero como tengo la pinza, lo hago siempre con la pinza y ya me acostumbré. Retomo la espiga, vamos a hacer los últimos tres medios puntos que nos faltan: dos en el centro y uno en la punta. Hago un medio punto en la punta y para cerrar voy a levantar el primer deslizado que tejí y voy a hacer un deslizado sobre ese deslizado, cadena al aire y corto. Acá puedes cortar y dejar hilo largo para esconder con aguja lanera. O hacer la gran poli y llevarlo para atrás con la aguja y esconderlo con la aguja que estás cosiendo o una aguja más finita. Yo no aprendo más y todo lo hago camikaze. Esto, esto es lo que hay. Ahí voy escondiendo, acomodo un poquito el vellón. Si se me llega a salir, lo empujo un poquito hacia adentro y la acomodo. Acomodo todas las rectas, tuki tuki, un poquito por acá, un poquito por allá y ya estaría lista nuestra letra N. Si tejes las espigas de costado en vez de la espiga posterior, te va a quedar un poquito más flojo los puntos, pero a mí me gusta muchísimo cómo queda cuando se teje la espiga posterior porque me da más firmeza en la costura y en la unión. Una vez más y como siempre, gracias por acompañarme en otra aventura tejida y por estar bancando este proyecto y este emprendimiento. Espero que te guste, que la hayas estado esperando y como siempre, nos vemos en el siguiente video.